Emiliano Cortés es uno de los referentes más importantes en la comunidad agrícola de Canela Baja. Lo principal es valorar lo que tenemos, cuidar, proteger. Esa es la riqueza, el campo comunitario, el sustento de los campesinos. Agrícola partieron de que hubiera una ley de reforma agraria. Entonces se produjo el movimiento de recuperar tierra y que la comunidad tuviera título, porque sin título no valíamos nada. Fuimos 6 jóvenes los primeros dirigentes. Después se fueron los osos, se fueron, yo quedé liderando solo. Emiliano vivió una muy buena edad el proceso de la reforma agraria. Pucha, Emiliano lo vivió, lo sintió el proceso de la reforma agraria. Yo creo que Emiliano ha entregado la vida a la comunidad agrícola de Canela Baja. Fue un administrador totalmente en otras condiciones a como es hoy día la comunidad agrícola, con muchas limitaciones. Entonces, ¿qué derechos tienen los comuneros? A que le den un goce singular de 2 hectáreas, así como este que tengo yo. Y todo el campo común tiene derecho a 15 animales grandes. Lo conocí el año 1973, el 9 de septiembre del año 1973, 2 días antes del golpe. Era regidor, hizo uso de la palabra ahí en la plaza en Canela y ahí tuve la oportunidad de conocerlo. Y yo me acuerdo que ahí Emiliano fue preso político. No, Emiliano. Emiliano la sufrió. El cambio climático a nosotros lo está liquidando. Yo pensaba que podía favorecerlo, pero no hacen así. De venir por ahí. Por causa tuya no llega el agua. Ya viene por ahí ya. Yo creo que gracias a Emiliano tenemos hoy día que lo que es comunidad agrícola. Con mi 3030 me voy a marchar. Ingreso a la fila de la rebelión. Si mi sangre pide, mi sangre le doy. Por los explotados de nuestra nación. Gritaba Francisco Villa. Para mí, el agua o el río es bendito. Y es un recurso de toda la humanidad, de toda su gente, sus familias, sus animales, sus peces, sus patos. A mí me gustaría que fuéramos todos incluidos en el desarrollo. El agua es re importante para hacer eso. Nosotros somos todos pequeños agricultores, pequeños ganaderos. Y acá mismo cultivo la tierra para el autosustento. Pero yo no uso abono químico. Soy agroecológico, me gusta que esté todo limpio. Eso es ser comunero. Querer la comunidad, apreciarla. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Con poca agua se pueden hacer buenos cultivos. Esa es mi recomendación, modernizarse, usar los riegos tecnificados,
usar la modernización, las energías solares, como yo tengo acá, ustedes atrás, los paneles solares. Acá yo cultivo la quinoa, es un cereal como el trigo, es ancestral, de los pueblos originarios. Me enamoré del cereal, por eso lo llamo Santa Quinoa. Hace 40 años atrás logramos ese objetivo de acreditar con un documento que estas tierras nos pertenecían. Y ahí ingresamos 495 personas a pertenecer y a ser dueños de todos los campos. Nosotros siempre hemos tenido este tesoro, pero cuando empiezan a llegar los peligros, hay que pensar cómo protegerlo. Y ahí nace la idea de este decreto de santuario del progreso. Estamos viviendo tiempos muy difíciles con respecto al agua. No podemos hacer mucho sobre eso, sino que cuidar lo poco y nada que los queda y proteger de alguna forma eso. Yo aquí, como dirigente antiguo, siempre busco el consenso. Una cosa armoniosa entre minería, entre ganadería, entre turismo. Todos tenemos que ser armoniosos para poder vivir. Porque la naturaleza y la tierra los pertenece a todos. ¿Qué es la identidad para usted? La identidad para mí tendría que ser honesto con nuestra comunidad, con nuestros vecinos. Que todos tengamos el derecho al progreso, el derecho a vivir feliz, con más seguridad, el derecho a tener lo que tiene un ciudadano en el mundo. Que todos podamos tener. Un viejo que fue comunista se sienta a fumar la tarde entera mientras buena lluvia cae afuera con voz desnuda. El viejo piensa porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena.